trabajadora, el apoderado se acerca y recibe el diploma de Hugo. El apoderado, para que esté atento, el apoderado. ¿Sí? Recibe su diploma Norberto Tomás del Mar Jofré. Recibe su diploma Gustavo Nathaniel Burgos Navarrete. Recibe su diploma Agustina Isidora Bustamante Moena. Recibe su diploma Pascal Antonella Cabañas Delgadillo. Recibe su diploma Kevin Andrés Fuentes Canío. Recibe su diploma Máximo Sebastián Venturaray Arco. Recibe su diploma. Víctor. Recibe su diploma Trinidad Catalina Huentipán Marín. Recibe su diploma Rayén Anaís Winubin Chorimá. ¿Podría pasar el tiro arriba?
Si la respalda para mí, vaya. Recibe su diploma Valentina Ignacia Lago Villablanca. Recibe su diploma Vicente Antonio Martínez Morales. Recibe su diploma Emilio Alonso Ortiz Aedo. Recibe su diploma Antonia Alejandra Poblete Pinilla. Recibe su diploma Christopher David Rabanal Lienla. Recibe su diploma Agustín Alonso Ruiz Vivero. Recibe su diploma Lucian Gabriel Sanhueza Garrido. Recibe su diploma Byron Moisés San Juan Zurita.
Pasa el papá, recibe su diploma Cristian Elías Toro Suárez. Recibe su diploma Rodrigo Alonso Triviño Padilla. Recibe su diploma María Fernanda Villalobos Torres. Recibe su diploma Martina Ignacia Yanis Peña. Y finalmente recibe su diploma Antonella Lulit Zapata Zapata. Fuerte el aplauso por el aniversario del apoyo de sus padres, también el apoyo de las educadoras, animándolos, alentándolos, felicitándolos y reconociendo sus progresos, avances y adelantos. Es así como hoy queremos premiar sus logros a los siguientes párvulos. En primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Estos premios son entregados por el Cuerpo de Padres General de nuestro establecimiento. Suben al escenario. Primer lugar, Gustavo Burgos Navarrete. ¡Bravo! Segundo lugar, Norberto Belmar Cofré. Tercer lugar, Christopher Rabanal Liela. Quiero solicitar a la directiva del curso de la tía Gloria, en representación del Centro General de Padres y Apoderados, que entreguen los premios, por favor. La presidenta del curso, la tesorera, la secretaria, que suba al escenario, los premios los tengo yo. Súbanlo.
estudiante en su vida escolar posee muchas responsabilidades, muchos desafíos que le permiten ir descubriendo sus propias potencialidades en esta primera etapa de su vida escolar, que están iniciando nuestros pequeños, que ya descubrieron estas potencialidades. En este día especial queremos destacar premio a la responsabilidad, al esfuerzo y al mejor compañero. Estos premios serán entregados por la señora Alejandra Coronado junto a la señorita Solán, jefe de unidad técnica de nuestro establecimiento. Premio a la responsabilidad, Trinidad Huechupán Marín. Premio al esfuerzo, Hugo Albornoz Urrutia. Premio al mejor compañero, Rodrigo Trujillo Palillo. Queremos destacar su esfuerzo y superación en este año a Vicente Campos. Contribuye al desarrollo de la inteligencia emocional, autoestima, motivación y autocontrol. Es una actividad muy positiva a lo largo de la educación infantil, ya que favorece además el desarrollo del lenguaje, enriqueciendo su vocabulario y motivando a los niños y niñas
niñas hacia nuevos aprendizajes. A continuación, niños y niñas de nivel transición 2A entonarán la canción Adiós, Salvici. Thank you.
Fuerte el aplauso para la familia de Gloria Santiago. A ver, los abogados de esta parte de la investigación, ¿no? ¿Hago sobre la directiva? Ya. La señora Gloria Martínez, por favor, suba la directiva de su curso. La tía Gloria, en reconocimiento por su apoyo también a nuestros apoderados, quiere hacer entrega de un presente a su directiva de su curso. Gracias, mamita, por su apoyo siempre con las tías. Muchas gracias. El canto representa una rama del arte expresada a través de la voz humana para enriquecer la comunicación, fortaleciendo el lenguaje y ampliando su vocabulario. Nuevamente los niños del nivel transición 1 nos deleitarán con un hermoso tema musical demostrando lo aprendido en el taller de inglés, cantando una linda canción. Thank you.
tía Daniela, que se encuentra presente, nuestra colega del taller de inglés, puede evaluar a su alumno. Que miente. Le corresponde a continuación recibir su fotografía y diploma a los niños y niñas del nivel de admisión 2D de manos de la tía Lucía. Recibe su diploma Valentina Isabel Álvarez Cifuentes. Recibe su diploma Joaquín Bernabé Gallardo Yancaqueo.
diploma Tomás Gabriel Ibarra Infante. Recibe su diploma David Alejandra Clark Díaz. Recibe su diploma Adolfo Nicolás Lila Catrín. Recibe su diploma Felipe Ignacio Muñoz Valdés. Felipe Ignacio. Recibe su diploma Matías David Nahuelpipay Fernández. Recibe su diploma Francisca Antonella Navarro Jiménez. Recibe su diploma Carlos Alberto Parra Parra. ¡Bravo! Recibe su diploma Alonso Gustavo Ponce Vela.
estamos con su vida. Recibe su diploma Roque Esteban Ramos Olmazán. Recibe su diploma Rocío Araceli Reyes Fontana. Recibe su diploma Cristian Francisco Rosa Oliva. Cristian Francisco Rosa Oliva. Y finalmente recibe su diploma Daniel Andrés Saldaña Fernández. Reconociendo sus progresos, avances y logros obtenidos, premiaremos a los siguientes partidos de nivel transición 2B. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, de los premios conciertos del Centro de Padres General de Apoderado. Por lo tanto, voy a solicitar a la directiva del curso de tía Lucila que suba al escenario. Primer lugar, Alonso Ponce Vera. Alonso Ponce Vera. Alonso. Segundo lugar, Francisca Navarro Jiménez. Y tercer lugar, Daniel Saldaña Fernández.
ellos han obtenido, ¿cierto?, los mejores lugares. Ellos se van con 13 menciones, se van también con diplomas y medallas que son otorgadas por la directiva, ¿cierto?, de los profesores, por la comunidad educativa de nuestra escuela. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Premio al esfuerzo, a la responsabilidad y a nuestros compañeros, quienes han obtenido este premio son los siguientes párrafos. Responsabilidad, Rocío Reyes Fuentealba. Premio al esfuerzo, Joaquín Gallardo Yancaquero. Y premio al mejor compañero, Robert Ramos Ormazaba. Hace la entrega de este premio nuestra directora del establecimiento, señora Alejandra Fernando, y quiero nombrar a nuestra directora general, a la señora Salma Carrasco. Las medallas que ellos obtienen son de la dirección del establecimiento y cuerpo de profesores. Así que démosle un fuerte aplauso a quien ha obtenido esta medalla. Que nos transporta a los recuerdos más hermosos de nuestras vidas. Es así como los niños y niñas del nivel transición 2B cantarán para todos ustedes el villancico Burrito Sabanero. Si me ven, voy camino de ver, si me ven.
Leer es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista o el tacto. Lea a continuación Alonso Vera de Transición 2B. Un mensaje. Gracias.
la sala. La tía Lucila tiene también, cierto, agradecer a su apoderado por este apoyo durante el año y le pide a la directiva de su curso que suba al escenario. En nuestra ceremonia del nivel preclásico tenemos al nivel de transición 1, que son los más pequeñitos. También queremos reconocer sus progresos, avances y aprendizaje logrados, valores como los que hemos entregado, nuestros compañeros, esfuerzo, responsabilidad. Así que le pido aquí a Bárbara que por favor suba al escenario con el primer lugar en su logro obtenido, Martina Ignacia Sea Martínez. Segundo lugar, Brian Alberto Cipañán Calderón. Tercer lugar, Camila Ignacia Rivas Millán. Solicitamos a su directiva o a algún representante de los apoderados de su curso que suba a hacer entrega de y ahora recibe medalla y diploma por mejor compañero en Ciencia y Tecnología. Quiero felicitar nuevamente a nuestra directora y a la señorita Solán, que haga entrega del diploma y la medalla. La dirección del establecimiento y el cuerpo de profesores. Mejor compañero, Miriam Elizabeth Zapata Calinquera. Esfuerzo, Romina Montserrat García Fuentes. Responsabilidad, Pía Francisca Mulato Rodambuena.
La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música, que permite expresar sentimientos y emociones. A continuación, dejamos con ustedes el taller de danza avanzado de nuestra escuela, dirigido por la señorita Camila Pérez Navarrete. Nos presenta Alegría. Recibámoslo con un fuerte aplauso.
cabe señalar que debido al encasillamiento de los profesores en la nueva ley de la carrera docente que comenzará a regir el próximo año, no se ha designado aún docentes para los primeros años. En esta oportunidad reciben a nuestros párvulos las educadoras diferenciales, quienes tienen la misión de acompañar y apoyar los aprendizajes de todos los estudiantes en el aula. Tía Gloria hace entrega a tía Carla Morris. Tía Lucila hace entrega a tía Nicole García. Atesorar en su corazón los besos, risas y vivencias compartidas junto a sus tías y compañeros, los queremos mucho. A continuación harán su salida a los patios acompañados de las educadoras diferenciales. Querida familia, gracias por haber confiado a su tesoro más grande, sus hijos. De quienes nos han acompañado hoy en esta ceremonia, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2017. Muchas gracias. Por favor, les solicitamos.